Jack y Tom, muertos. ¿Qué pasó? Vamos, habla, ¿qué ocurrió? Dime, ¿qué está ocurriendo? Mis hermanos. ¡Tom! ¡Tommy! ¡Jack! ¡No es cierto! ¡No puede ser que estéis muertos! ¡Háblame, Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡No puedes estar muerto! ¡No puedes! ¡Martínez, te pedí que cuidaras de mis hermanos! ¡No que me los devolvieras muertos! ¡Perro! ¡No mereces estar con vida! ¡Mereces morir como una culebra ratonera! ¡Higgins, no puedes ahogar tus penas en sangre! ¡Higgins, Higgins! ¿Me oyes? Cálmate. Tengo que decírselo a papá ahora. Quédate con esto y jura que vengarás a mis hermanos. Lo juro. Les haré pagar por esto. Este reloj contará sus horas. El que lo hizo debe morir. Creo que sé quién es el responsable, porque sabía dónde Tom y Jack estaban escondidos. ¡Hermano Hamilton, vosotros lo hicisteis! ¡Di eso delante de un juez! El último juez que verás soy yo. Tienes 10 segundos para desaparecer. ¡Solo estás fanfarraneando! Dame eso. Ya podemos demostrarle a Higgins que sus hermanos fueron vengados.
so sweet. Nevada, keep on. Demasiado tarde. ¿Dónde están mis hermanos? Los mataron. Fue terrible. No pude hacer nada por ayudarles. Pero ¿sabes quién lo hizo, verdad? ¿Quién fue? No lo sé. Solo sé dónde está un grupo de ellos. Una banda de desesperados mandada por un mexicano. Cuando ocurrió, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? Me había ido. Cuando llegué, era demasiado tarde. Tenía miedo. Estaba horrorizado. Perdóneme, amo. Perdóneme. Está bien, Sam. Cuéntame. Cuando terminó la guerra, le dije: eres libre. Y me fui. Quería ir al norte, pero me encontraba muy solo. Tenía nostalgia de la casa donde había nacido y de su familia, sus hermanos, sus padres. Decidí volver. Hubiera hecho cualquier cosa. Era como si oyera una voz que me llamaba, pero cuando llegué aquí, las llamas lo cubrían todo.
Y habían quemado toda la granja. Continúa. ¿Y sus nombres? ¿No reconociste a ninguno? No. Eran una banda de ladrones. Ya se lo dije. Es todo lo que puedo decir. Pero reconocería al jefe entre un millón. Encontré esto aquí, entre las cenizas de la casa, mientras aún ardía. No pertenecía a su familia. Gracias. Adiós, Sam. Tenga cuidado. Este reloj contará las horas hasta que la justicia se cumpla. Hasta pronto. Cuida de todo esto hasta que yo vuelva. ¿A dónde va? Voy tras el dueño de este reloj. Adiós. Felicidades, forastero, justo en el corazón. Y estos son dos de los Sullivan. Hay una recompensa por ellos. No me interesa la recompensa. Me conformaré con alguna información sobre la persona que perdió este reloj. Bien, no sé nada sobre esa persona. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Nevada. Nevada Kid, y me interesa encontrarla. Espero que la encuentres. Jefe, atiende. Tamayo ha terminado su trabajo. Ha raptado a la hija mayor de Fred Benson. Nos estará esperando en Palo Pinto. Buen trabajo. Prepara mi caballo, nos iremos ahora mismo. Tamayo necesita que alguien lo vigile. ¿Qué otras novedades hay, Ramírez? A dos de los Sullivan los mataron cuando salían del banco. Alguien llamado Nevada Kid lo hizo. Tenía un reloj igual que el que le regalaste a Tamayo y ha ofrecido una recompensa por información. Quería saber de quién era el reloj. Nunca lo sabrá. Trae mi caballo. Ahora voy. ¡Vamos, gatita, abajo!
¡No me toques! ¡Saca tus sucias manos de encima! ¡No te preocupes, Caterina! ¡Te gustaremos cuando nos conozcas un poco! ¡Vamos! ¡Mi padre os hará pagar por todo esto! ¡Vamos! ¡Dejadme ir! ¡Vamos a domar caballos salvajes! ¡Vamos, entra! Bien, Jake, esta es tu parte y el resto para el jefe, como siempre. Gracias, Frank. Hey, amigos, ¿qué vamos a hacer con ella? Supongo que querréis una parte. Eso es lo justo. Yo quiero una parte del trasero. O dadme la cabeza. Es una pena descuartizar esta mercancía. ¿La subastamos? Yo doy $5,000. Yo doy $5,000. Si alguien tiene algo más que ofrecer, que lo diga. Y eso es exactamente lo que su padre pagará. Si quiere verlo otra vez. Y entre tanto a la señorita. He de ser yo. ¡No! Quien la cuide. Eso es demasiado. ¿Dónde va a encontrar mi padre ese dinero? Haré lo que me pidan, pero mi padre... ¡Mi padre! Será mejor que empiece a buscarlo. Relájate. Esta mujer es demasiado cara para ti por $5,000. No te la puedes costear, amigo. Cuando tengas el dinero, puedes hacer con él lo que quieras. Hasta entonces eres quien responde de ella. Mira, ahora el jefe soy yo. Claro, claro que sí. Solo quiero mi parte. ¿Por qué me miras de esa forma? Te puede dar un disgusto, ¿sabes? ¡Sacadla de aquí! ¡Llevaosla! ¡Vosotros también! ¡Fuera! ¿A qué esperáis? ¿Un trago? No me has ofrecido uno como solías hacer. ¿Sabes, Higgin, que me estás tratando de una forma diferente? Pero ahora el jefe eres tú. Yo no tengo que preocuparme. Recuerda esto. Ahora la preocupación por la banda corre a tu cargo. Buen chico, ahora bebamos. Tamayo, no vine solo aquí a recoger mi parte. Te diré algo muy importante. La banda tiene que deshacerse inmediatamente. ¿Cómo que tiene que deshacerse? Tendrá que desaparecer por algún tiempo. Hay un asesino por aquí y no me gustaría que sus movimientos atrajeran la atención de los federales. Dicen que es un tipo... que dispara primero y después hace preguntas. Puede traer problemas. ¿Tienes miedo? Supongo que estás bromeando, porque si pienso que estás hablando en serio, te mato. Seguro que bromeas. Dicen que ese asesino tiene un reloj parecido al que te di y que había pertenecido a Tom. Eso no quiere decir nada. Y me parece que no ves claro. Estoy seguro de que es el mismo reloj. Haz lo que te digo y envía a tus mejores hombres. Y no pierdas el tiempo. Que descubran quién es ese forastero. Nos podemos deshacer de él si así lo quieres. Debes tener cuidado. ¿Por qué? Eres el jefe. Quédate con dos o tres hombres y cuidado con la chica. Ya. Eres el responsable. ¿Y el asesino? No sé mucho de él. Dicen que siempre va vestido de negro. Y que es muy correcto para ser un asesino. ¿Cómo lo encontramos? ¿Tú eres el jefe? Está bien, pero no va a ser fácil. Ese es tu problema, Tamayo. Estoy seguro de que vencerás. Después de todo, tú has perdido el reloj. ¿Cómo se llama ese tipo? Creo que se hace llamar Nevada Kid. Valiente tonta. Puedes llamarle así.
Puedes darle un buen puñetazo si se te pone difícil. Encuéntralo y tráemelo aquí. Ese individuo, quizás pueda explicarme por qué lleva el reloj de mi hermano. Porque si no lo hace, lo lamentará. Recuerda, cuida lo que haces, Tamayo. Vamos, Ramírez. Chicos. Hola, Rosy, por aquí de nuevo. Sonreír, y necesitáis alegraros un poco. Nada me alegrará tanto como tener una agarradita con una preciosa chica como tú. Vigila, ese era él. Venga, hombre. Muñeca. Mira, guarda de tus manos, ¿quieres? Tomaré una copa contigo más tarde, ahora estoy ocupado. Ok. Te toca. Hola, muchachos. ¿No os importa que juegue yo? Claro que no. Siéntate, forastero. ¿Queréis otra mano? No, gracias. Juegas como un profesional. Solo para demostrarte que soy bueno te doy otra oportunidad. Es decir, para que me ganes todo el dinero que yo te gané. Mirad bien este reloj. Aquí tenemos un juego fácil y sin ningún riesgo. Y no podréis perder. Miradlo con cuidado. ¿Verdad que suena bien? Y la música se puede convertir en ruido o en oro. Daré todo el dinero de esta mano, y además mi resto, al primero de vosotros que quiera y pueda decirme el nombre del dueño de este reloj. Bien, yo te lo diré. Pero yo... Está bien, muchachos. ¿Habéis visto esto? Ahora olvidarlo. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!
abajo. Lo tengo. ¡No te muevas! ¡Arriba las manos! Si eres un sheriff, yo lo he matado para ti. Y si eres amigo de él, este rifle aún está cargado. ¿Quién eres, amigo? ¿Qué importa quién soy yo? Lo que quiero saber si vales algo. Estás perdiendo tu tiempo lastimosamente. Todo el mundo por aquí sabe mi nombre. Soy Mark Hamilton, alias Nevada Kid. Tengo 11 muescas en mi revólver. Y todas ellas con el consentimiento de la ley del territorio. Fueron ejecuciones de acuerdo con información fidedigna. La mayoría de las víctimas oyeron campanas según iban desapareciendo de este mundo. ¿Campanas? La música para cuando encuentre al dueño de este reloj. Oh, bien, eres famoso, ¿eh? Deberíamos ser amigos. ¿Qué pasa? Alguien viene, quitemos esto del camino. Está bien, lo que tú digas. ¿Cómo has oído los caballos antes que yo? Es un secreto, no te lo puedo decir. ¿Qué pasa, Benson? ¿No te dijo tu señora que tenías una cita con nosotros? Parece sorprendido. ¿Qué quiere? Tú eres el padre de Mónica Benson, ¿verdad? Eso es. Entonces sabes muy bien lo que queremos. Creo que sí. Pero, un momento. ¿Por qué no está mi hija con ustedes? Pagaré cuando la vea. ¡Se supone que tienes que disparar! ¡No, no! Te voy a coger como a una dulce ancianita. ¡Diablos! ¿Por qué hiciste eso? Quiero que nos enseñe el camino para llegar a su jefe. ¿Y mi rifle? Si no fuera por mí, requiem cantium pace. ¿Y eso qué es? Es otro secreto mío. Echemos un vistazo a ese pobre amigo.
Mira cómo está. No. Déjeme. Aquí hay $10,000. Espero poder confiar en ustedes dos. Es el rescate por mi hija. Lo traje para un mexicano llamado Tamayo. Es quien la tiene. Es el secuestrador. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrar a ese Tamayo? En Palo Pinto. $10,000. Vamos a mirar si eso es verdad. Ahora ese dinero pertenece a Mónica Benson. He de tratar de que llegue a su poder. ¿Quieres decir que vamos a devolvérselo? Claro. Así que creísteis que os podríais reír de mí. Os mando a encontraros con el padre de la chica y tratáis de escaparos con el dinero. Yo no quería hacerlo, fue idea de Steve. ¡Calla! Ahora hemos perdido a dos hombres y el dinero. Y además has puesto a Nevada Kit en nuestra pista. ¿Qué le hará pensar que va a salirle todo fácilmente? Nos podrá encontrar. Tiene que haber sido él. La descripción era exacta. ¡Escondeos todos en el pueblo! ¡Vamos, muchachos! Cuando aparezca Nevada aquí, le haremos un buen recibimiento. ¿Qué haremos con este Tamayo? Yo sé cómo tratar a estos reptiles. Tiene que morir. ¡No! ¡No! Haz que los muchachos se muevan. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Su muerte te servirá de lección! ¡Dejadme ir! Ese camino lleva a Palo Pinto. Nos separaremos. Yo seguiré adelante y tú irás hacia el este. ¿Por qué? Porque tendrán a alguien vigilándonos. Y Tamayo tiene que creer que voy solo. ¿Y dónde nos encontraremos? Al norte de la ciudad. Podremos ver desde allí sin ser vistos. Tengo que saber cuántos hombres tiene. Adiós. Suerte. Oh, hemos visto a Nevada. Viene de camino. No os pongáis nerviosos. No se atreverá a venir aquí de noche. Colocaremos la trampa mañana por la mañana. Vuelve a tu puesto. Vosotros a vuestros puestos. ¡Moveos!
Tranquila, ya te tengo. Vamos, está arriba. Thank you.
estoy esperando. ¡Vamos! Uno de ellos escapó. Tamayo, el mexicano. Sí, ya lo he visto. Ven, ponte esto. Has de tener frío. Y aquí está tu dinero. Ahora te pertenece, Mónica. ¿A qué esperamos? Sigamos a Tamayo. Se fue por allí, sigámosle. Ok, vente con nosotros. Alto. Es muy arriesgado para una mujer. Yo arreglaré esto solo. Es mejor que te la lleves a casa y asegúrate de que llega sana y salva. ¿Qué dices? Arreglarlo tú solo. Ya entiendo. ¿Tú te crees que yo soy tonto? ¿Quieres quedarte con la recompensa por Tamayo? Está bien, entonces hagámoslo a mi manera. Vive detrás de Tamayo y tú te vas a casa con la chica. No importa, conozco el camino. Ya soy mayor, puedo ir sola. La recompensa por Tamayo es tuya. Cada cochino dólar si llevas a Mónica a la ciudad. Luego me encontraré contigo en el camino de Greenwood. Siendo así, estoy de acuerdo, ¿ok? Hasta pronto. ¿Qué te ha pasado?
Me quiero. Pero no es nada cierto. ¿Pero cómo? ¿Te has peleado? No hagas preguntas. Tengo que ver a Higgins. ¡Vamos! Fue Nevada, ¿eh? Si vuelves a decir ese nombre, te mato, Ramírez. Entonces tengo razón. ¡Cállate, vamos! Tu silla se va inclinando hacia un lado. Quizá esto pesa demasiado. Claro, llevas dentro los 10,000 dólares. No tienes que hacer que juegas. Sé perfectamente lo que quieres. Si te parece, sírvete tú mismo. No. Solo estaba bromeando. No quería decir eso, no. Está bien, simpático John. Pero querría volver con Nevada. Con él estoy segura. Aunque su compañía amigo. También es agradable. Bueno, gracias, Ana, por favor. ¿No te importa? No. Está bien, cochino coyote. Puedes irte a espiar al infierno. Mueres confortablemente, ¿eh? ¡Oh, Dios! Buen viaje, serás libre para siempre. Reúnete con tus antepasados. Llegó justo a tiempo. ¿Cómo te cogieron? Me cogieron por sorpresa. ¿Aún tienes el reloj con música? Sí, claro, lo tengo. Ya sé quién es el dueño, por eso querían matarme. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Yo estoy tratando de decírselo. Cálmese. Sí, claro, perdón. Ve a aquel barrio. A unas 5,000 personas. Hay un pueblo abandonado. Y en él está el tipo al que pertenece el reloj. ¿Quién es? Higgins. El jefe. El líder de todos los desesperados del territorio. Si ve su cara una sola vez, créame que nunca la olvidará. Tiene el pelo amarillo como un ángel diabólico de Satán. Quien le caiga mal a Higgins no podrá vivir para contarlo. Pensando que iban a tener un buen botín. Sí. Ahora se ha vengado. Vayamos a mi cabaña. Yo le explicaré cómo enfrentarse a los dientes del lobo. Ok. ¿Oigo caballos? ¿Muchos? Dos, creo. Espera aquí. Cuidado, mi amo.
¿Qué hacéis aquí? Nada especial. Nos encontramos con un grupo de bandidos y preferimos reunirnos contigo. ¿Cuántos eran? Montones y montones. Conté hasta 20. ¿20? Pero logramos despistarlos. Sí, había más de 20. Tranquilo, Sam. Son amigos. Pero también son un par de mentirosos. Hombre, no. ¿No conociste a ninguno? Puede ser ninguno, ¿no? ¿Te das cuenta en el peligro en que está ella? Sí, que es la culpa es toda mía, pero ahora que estoy aquí me voy a quedar. Estoy cansada y medio muerta de hambre. ¿Ves? Ella sabe lo que quiere. Está bien, entremos. Espero que haya algo para comer, pero para John nada. ¿Qué? Entra y calla. ¡Frijoles con tocino! Y John podrá tomar alguna cosita. ¿Y tú lo dices, Mónica? Dime, ¿encontraste a Tamayo? Encontré algo mejor, el escondite de su jefe. ¿Quién es su jefe? Tamayo no es nadie, es solo una careta. El verdadero jefe de la banda es Higa. ¿Quién? El hombre que vi en Balopinto. Fue quien dijo a Tamayo que dejara de pegarme. Y también fue el que ordenó que azotaran a mi familia. Hasta hoy ha conseguido mantenernos alejados, pero ahora su juego ha terminado. ¿Sabes una cosa, Tamayo? No eres lo suficientemente bueno para trabajar conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque dejaste que Nevada aquí me siguiera todo el camino hasta Palo Pinto. No pude evitarlo. No resisto las excusas. Tienen a la chica con ellos, eso lo retrasará. Pero no los detendrá, eso es seguro. Deben estar acercándose. Nadie nos ha seguido. ¿Dónde está el reloj de mi hermano, Tamayo? Mira, Higgin, no empieces con ese reloj otra vez. No me vas a estar echando en cara ese reloj siempre. ¿Sabías que Nevada Kid era el último de los hermanos Hamilton? No, ¿cómo podía? Tú debías saberlo. ¿Pero cómo puede ser si los matamos a todos? Dejaste a uno y él encontró el reloj en la granja. Si encontró tu reloj, recuerda que quería ser vengado. Tú me mandaste a casa de los Hamilton. Toda la culpa fue tuya, Higgin. Estoy harto de todas las estaciones. Ramírez, tráeme a Kid y a sus amigos. ¿Cuándo? Vivos o muertos, pero ya. Ramírez, socorro. Thank you.
Es una bonita canción, Sam, pero muy triste. La vida es así. Por favor, Liam, por favor, déjeme ir con usted mañana. Quiero ayudarle. No, Sam, ya hemos arreglado eso. Quedamos en que tú mañana le contarás toda la historia al señor. Como quiera. ¿La chica irá con usted? Sí. Por el momento el sitio más seguro para ella es estar conmigo. Y quizá podría serme útil. Bueno, si tú quieres ayudar. Claro que sí. Claro que quiere. Una esquina, yo trataré de quitártela. ¿A dónde creen que vas? Bonita, ¿verdad? Mira todo ese pelo rubio. ¿No quieres estar con nosotros? Nos vamos a divertir mucho juntos. ¡Yupi! Solo podemos matar a dos porque necesito uno. La tenemos bastante asustada. Anda, dile algo bonito, Ramírez. Trátala como a una señora, Ramírez. No tengas miedo, bromea. ¿Dónde están tus amigos? ¿Quién han ido? ¿A dónde han ido? No me toques. Le diré todo si quita sus sucias manos de encima. Mi caballo tenía algún problema con una de sus patas y ellos escaparon. Me robaron el dinero, todo, $10,000. Tu dinero pertenece ahora al jefe. Y no me fío mucho de lo que dices. Está bien, dime. ¿Dónde están tus amigos? ¿Crees que miento? Podemos hacerla hablar. ¿Quieres verlo? Ramírez, nosotros te ayudaremos. Me las arreglaré sin vosotros. Creo que se está riendo de ti. Déjame que te enseñe cómo se... ¡Vete al infierno, bestia asquerosa! Si la quieres con vida, vete o la mato. Mantén las manos en alto y no intentes nada. ¿Dónde está Nevada? Allí. ¡Maldición! John, coge al otro vivo. Para ti, amigo. Vamos, dame ese rifle y sé bueno. Así me gusta.
Aquí estamos, Nevada. Querías uno vivo, ¿no? Perfecto. Ahora tenemos una palomita doméstica, mansa. El escondite está ahí, estamos llegando. Ahora, Mónica, tendrás que obedecer mis órdenes. Si sigues esas huellas, llegarás a casa sin peligro. Puedes quedarte en el vado y esperarlo. Pero si no nos reunimos contigo en las próximas horas, entonces es mejor que sigas. No te pares hasta que llegues a casa. No estaría bien que te dejara venir con nosotros. El trabajo que vamos a hacer es muy peligroso. Adiós. Hasta bien. Adiós.
Venga, ayúdame. Hay suficiente para los dos. ¿Sabes, jefe? Aquí hay dinero suficiente para llenar un ataúd, ¿no es cierto? No me sorprende. Egan, ¿oíste eso? Es el sonido de tu reloj. Tu magnífico reloj. Está sonando por ti. Todo ha terminado, Gide. ¡Nunca me cogerás, Hamilton! Thank you.
Hemos hecho un buen trabajo, estarás orgulloso. Lo estoy. Y tú tienes que estar satisfecho. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, consigues todas las recompensas. Oh. ¡Es cierto! Nevada. Adiós, amigo. Buena suerte. Y si alguna vez necesitas dinero, estaré encantado de prestárselo. Lo recordaré. ¿Y sin recibo? ¿De qué te ríes? My love, by your face, by your smile, so sweet and lovely to me. I know my love by your eyes, by your way, how you look at me.